El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Trapichillo, Cantón Catamayo, provincia de Loja. El concepto detrás del proyecto se centra en crear un lugar tranquilo para la vida familiar, al combinar una rica paleta de materiales. El cliente del proyecto es una pequeña familia que requiere de un espacio de descanso alejado del entorno urbano. Este espacio debe contar con una buena estabilidad térmica y su construcción debe ser económica. La casa resultante proporciona el lugar perfecto para la relajación. El material que prima en el proyecto resultante es la tierra. Este es un elemento que se ha utilizado para materializar construcciones desde tiempos inmemoriales. Su bajo impacto ambiental y la variedad de técnicas existentes para trabajar este material han permitido la trascendencia de su uso en proyectos de arquitectura a lo largo de todo el mundo. El sistema constructivo de tierra es la tapia. También se emplea el acero como material estructural. Este elemento es fácil y rápido de trabajar. El acero y la tapia son materiales amigables al medio. La aplicación de estrategias de diseño bioclimático como la ventilación cruzada nos llevó a conseguir en lo posible el confort térmico dentro de la vivienda, evitando acudir a sistemas mecánicos. Es en definitiva esta una casa contemporánea que utiliza recursos tradicionales, optimiza los materiales y permite una construcción ágil, barata y sostenible en el tiempo. La vivienda está compuesta por espacios pensados en el uso que daría cada uno de los habitantes del lugar. En la primera planta encontramos la cocina y comedor, baño social, también encontramos un espacio amplio destinado a ser el salón social, y junto a él podemos encontrar un pequeño estudio con una salida hacia la parte posterior. Todos los ambientes cuentan con ventanales que permiten el ingreso de luz y ventilación. En la circulación vertical de acceso a la segunda planta, encontramos un gran ventanal que desde la parte posterior de la casa ilumina las dos plantas. En la segunda planta se encuentra la zona privada. Esta se conforma por dos únicas habitaciones, las cuales usan un baño compartido. Al igual que la primera planta, cuenta con muchos ingresos de luz natural y ventilación para el confort térmico de la vivienda, ya que el lugar donde está emplazado el proyecto es una zona calurosa.